Muchacho, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Estuvimos viendo la materia, clasificación, ¿recuerdo eso? A ver, confírmame. Sí, lo voy a atesorar. Ah, un segundo, chicos. Confírmenme, por favor, si logran ver, chicos. Profe, tengo duda con la 16 y la 22. En realidad yo ni siquiera he llegado a verlas, ¿no? A ver, chicos. Ah, que prenda mi cámara, pero no me he peinado, hijo. Ya hemos visto. Ya, acá fue, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ahí nos hemos quedado, ¿no? O acá. Acá nos quedamos, ¿no? Claro, lo máximo, hijos, lo máximo, lo máximo. Invite, puede ser, ¿eh? Te invito a salir de la plataforma, hijo, ¿ya? Muy bien. Doctora Lisset, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, así es, ¿no? Así son. Uno saluda y no responden. Mal. De asado me voy a atrasar hoy día, ¿ya? A ver, chicos. A ver, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Fiore le dice que se fue al baño, que o sea, vio mi, activé mi cámara y se fue al baño. Ya, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Rapidito, porque hoy día hay que acabar todo esto, hacer los problemas, chicos. Miren, esto es bien sencillo, gente, bien sencillo. Por ejemplo, chicos, el agua potable. ¿Alguna vez, de así de apurado, cuando era chivolo, tomaste agua potable? O sea, agua sin hervir, agua de caño nomás, de manguera, ¿sí o no? Claro, gente, y la pregunta es, esa agua de manguera, esa agua de manguera, ¿tiene el mismo sabor acá que en provincia? No, no tiene el mismo sabor que en provincia, ¿sí o no? Claro, gente, entonces, ¿qué significa? Si tú tomas agua, agua potable en provincia y agua potable acá en Lima, donde vivas, gente, no, mi agua, profe, no siento el sabor, dice, COVID detectado, COVID detectado, ¿ya? Acá en Huacho es salada, sí, yo sé que sí, así que Sebastián es de Huacho, hijo, yo viví en Huacho, claro, yo viví en Echenique, frente a los bomberos, de ahí también he vivido en la cercanía de Huacho, claro, aquí en la sierra sabe rico, claro, el agua es diferente en la sierra, muchachos. Entonces, gente, si el agua tiene composición diferente, composición variable, el agua potable, ¿qué tipo de muestra de materia es? ¿Es una muestra de materia llamada sustancia o es mezcla? Es una mezcla, ¿sí o no? Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día hablaba con los chicos del presencial, ellos que sí participan, ¿no? No, mentira, chicos. Hoy día hablaba con los chicos del presencial y les pregunté, ¿no? Chicos, ¿qué cosa es el agua potable? Y se pusieron a pensar ahí, ¿no? Sí, la pose del mongol, así, ¿no? Y, muchachos, y un alumno me dice, profe, es mezcla. Otro, mezcla, mezcla. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es mezcla? Porque el agua potable tiene agua, tiene cloro, las cosas que le agregan en Sedapal. ¿O te diste cuenta cuál fue su respuesta, hijo? O sea, hay muchas personas que para poder clasificar a la muestra que tú analizas, para poderla clasificar, necesitan saber de qué está hecha. Y ese no es el objetivo, hijo mío. Ese no es el objetivo. El objetivo no es que tú sepas de qué está hecho. ¿Acaso tú sabes la cantidad total de componentes que tiene, por ejemplo, el jugo envasado que tú compras? ¿Mm? O sea, no, tú no vas a poder saber de qué está hecho todo. Pero tú sí tienes que acordarte que si tiene composición variable, va a ser mezcla. Pero si tiene composición definida, ¿qué cosa es? Es una sustancia. ¿Queda claro hasta ahí, chicos, o no? ¿Sí? Muy bien. Excelente, gente. Excelente, excelente. Ahora, gente, miren por acá. Miren por acá. ¿Qué va a pasar? A ver, un ratito acá. Sí, ya está. Chicos, si yo les digo a ustedes que por aquí, vamos a tener una muestra de que de metano. Espérate, vamos a borrar acá. Gente, ¿conocen el metanol o no? ¿Conocen el metanol o no? El metanol es el alcohol metílico. ¿Ya? El metanol es el alcohol metílico. Gente, si ustedes analizan ese alcohol, ustedes van a encontrar, sí o sí, ¿ustedes qué cosa van a encontrar, chicos? Van a encontrar carbono. Vas a encontrar carbono. ¿Ya? ¿Qué más vas a encontrar, hijo? Tú vas a encontrar oxígeno. Oxígeno. Y vas a encontrar 4 hidrógenos, hijo mío. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Chicos, o sea, ustedes van a encontrar ese tipo de unidades. Un carbono, ¿qué más? Un oxígeno. ¿Y qué más, gente? ¿Y qué más? Y además, 4 hidrógenos. Gente, o sea, lo que nosotros vamos a encontrar acá, ¿qué cosas son? Siempre vamos a encontrar las mismas unidades. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Si hablo solamente del metanol, voy a encontrar esta unidad, otra unidad igual, otra unidad idéntica. Vas a encontrar puras unidades idénticas. Es por eso que es una sustancia, ¿ya? Es por eso que es una sustancia, porque encuentras siempre lo mismo.
está formada por las mismas unidades estructurales, solo que las unidades estructurales, en este caso, hijo, ¿qué cosa vienen a ser? Un carbono, tres hidrógenos, un oxígeno y otro hidrógeno. Entonces, tiene una composición definida, tiene una fórmula. A eso se le llama sustancia compuesta o compuesto químico. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Captan la idea o no captan la idea? ¿Ah? ¿La vieron o no, chicos? Sí, ya está, perfecto. Ahora, muchachos, ¿pero qué cosa es una mezcla? ¿Qué cosa es una mezcla? Una mezcla es la distribución de partículas en el sistema. Pero es importante, gente, es importante que recuerdes que esa distribución se da sin alterar la identidad de las sustancias. No vas a alterar la identidad de las sustancias. Profe, no entiendo. Hijos, por ejemplo, ¿alguna vez han metido un poco de sal al agua? ¿Han metido sal al agua o no? Chicos, la sal, ¿qué estado físico tiene la sal? Es sólido. Agarras un poquito de sal, es sólido, ¿sí o no? Sí, es sólido. La metes al agua y ¿qué cosa sucede? Ante tus ojos desaparece. Tú lo agitas para acelerar el proceso, ¿sí o no? Ante tus ojos desaparece. Pero después cuando tú pruebas esa agüita, hablando de probar agüita, chicos, cuando prueban esa agüita, ¿sienten o no sienten el sabor saladito? Claro, entonces, ante tus ojos desapareció la sal, pero realmente la sal que ha hecho, se distribuyó en el recipiente, se distribuye, ¿sí o no? Pero sigue estando ahí, o sea, no alteró su identidad. Cuando yo te digo que es una distribución de partículas en el sistema, quiere decir sin alterar, hijo, sin alterar su identidad. ¿Ya? Sin alterar la identidad de las sustancias. ¿Ya, gente? Sin alterar la identidad de las sustancias. Ahora, si esa distribución es uniforme, tú la vas a llamar mezcla homogénea. Oh, profe, ¿cómo es eso? Chicos, si yo tengo acá una botella con agua y le meto, por ejemplo, o lo que haces tú en tu casa, ¿no? Tienes un vaso con agua o una taza con agua y le metes algunos sobrecitos de infusión. Tecito, por ejemplo. Gente, ¿el agua qué hace? ¿No adopta una sola coloración o no? ¿Cierto o no es cierto? Ya, eso es una distribución uniforme, ¿no? Cuando adopta una sola coloración, una distribución uniforme de partículas, o se dice que va a haber homogeneidad, ¿de acuerdo? Esa es una mezcla homogénea, ¿no? O también lo que sucede, vamos a meternos más en lo tuyo, cuando cae una bomba lacrimógena en una casa, ¿ya? Una bomba lacrimógena. ¿Qué hace el gas lacrimógeno, hijo? ¿Se queda ahí alrededor del recipiente? No, ¿qué hace? Comienza a distribuirse en todos los puntos, ¿sí o no? Claro, gente, entonces, esa es una mezcla homogénea, cuando la distribución es totalmente uniforme. ¿Ya, chicos? Ya, no se vayan a olvidar, ¿no? Por ejemplo, el vino. Acá, el jugo de uva fermentado, ¿no? El alcohol está bien distribuido, eso es una mezcla homogénea. ¿Ya, chicos? Pero cuando la distribución no es uniforme, o sea, cuando los componentes tienden a separarse, chicos. O, por ejemplo, ayer, yo tenía que ir a ver a mi nutricionista. No sé si les conté el día miércoles. ¿No? Ya, y mi nutricionista agarra y me dice, tienes que venir a las 7 de la noche. No falles, me dice. Así me dijo, te voy a esperar con un juguito de piña. Así me dijo, hijos. ¿Ya? Así me dijo, un juguito de piña, porque yo le digo, ¿por qué jugo? Le digo, si va a ser de noche, ¿no? Porque siempre hay que preguntarme, ¿no? No, me dice, porque es diurética, te va a ayudar y no sé qué cosa. Pero también te la puedo preparar en trozos, me dijo. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero insistía, chicos. Bueno, la cosa, muchachos, es que yo no llegué a ir, ¿no? Porque de verdad, no sé, tuve cosas que hacer, ¿no? La cosa, muchachos, es que a las 7:30 me manda una foto y me dice, te estaba esperando, ¿no? Y yo te he preparado tu juguito y me manda una foto del jugo, hijo. Pero es un jugo que ha reposado. ¿Cómo crees tú que estaba ese jugo?
Oye, o sea, yo te estoy haciendo la clase, no sé qué estás haciendo tú, ¿ah? Chicos, cuando tú dejas reposar al jugo, ¿qué pasa con los componentes? ¡Claro! Se separó, hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, si se separa, si necesitas agitar para redistribuir, chicos, esa mezcla ya no es homogénea. Ya no, gente. Cuando los componentes se distribuyen, pero de manera no uniforme, o sea, cuando van a mostrar dos o más fases, chicos, a esa mezcla, ¿cómo se le llama? Se le llama mezcla heterogénea. ¿Ya? Los jugos de frutas son clásicos ejemplos. ¿Ya? Son clásicos ejemplos. O, por ejemplo, esto, ¿no? Una ensalada de frutas, una ensalada de frutos secos. ¿Ya? Entonces hay que recordar eso. O, chicos, pero yo había pensado, antes de ir a verla a mi nutricionista que me esperaba con el juguito de piña, pasar por una farmacia. Claro, pues, gente, o sea, tengo que pasar por la farmacia. ¿Qué? ¿Por qué se ponen así, chicos? Ya me estoy dando cuenta, ustedes son unos enfermos, ¿ah? En serio. De verdad. Me están cayendo bien, ¿ah? Ya, muchachos. Oh, Ricardo. Oh, ¿qué fue, Ricardo? Alain. ¿Ya? Gente, porque a mí no me gusta llegar, o sea, y no tener protección. Tú sabes que el COVID puede reflotar, ¿sí o no? Entonces yo quería pasar por la farmacia para comprar alcohol, ¿no? El alcohol para que te desinfectes a la hora de entrar y salir, pues, hijo. Claro, Raquel, ¿sí o no? Tú me estás entendiendo. Claro, Brian, claro. Entonces, Ricardo, yo llegué y le pregunté, escúchame para que entiendas el contexto. Le digo al señor de la farmacia y le digo, quiero alcohol medicinal. ¿Y sabes qué me responde? ¿De 96 o de 70 grados? Entonces la pregunta cae así de madura. ¿Qué significa que tú puedas encontrar alcohol medicinal de 96 o 70 grados? ¿Ese alcohol es algo puro o es una mezcla? Es una mezcla. Claro, ya está, bacán. Pero cuando tú compras tu botella de alcohol, ¿tú puedes diferenciar el etanol del agua? ¿Tú puedes diferenciar los componentes? ¿Necesitas agitar antes de usar? No. Entonces, chicos, ¿qué tipo de mezcla es el alcohol medicinal? El alcohol medicinal es una mezcla del tipo uniforme, o sea, es una mezcla que homogénea. Profesor, si me preguntan vinagre, ¿vinagre es una mezcla? Claro que sí. Profe, ¿pero por qué es una mezcla? Es bien sencillo. Un día entras a tu cocina y encuentras un vinagre que vinagre blanco, otro día encuentras un vinagre tinto, ¿o no? ¿Cierto o no? Ya, entonces, composición variable es mezcla. ¿Y tú puedes diferenciar los componentes? ¿Tú puedes diferenciar los componentes? No. A ver, chicos, solamente una cosita más. Mire, me están preguntando si el helio es un elemento. Por ahí creo que he visto esa pregunta, ya pasaron los comentarios. Oh, pero también hay que ser un poquito mosca para preguntarme. Si tú estás viendo acá esto, o sea, no sean graciosos, ¿ah? ¿Eh? Ya no se pasen también, ¿ah? ¿Eh? Ya no sean vivos, ¿ah? ¿Eh? Se me va el internet ahorita, ¿ah? ¿Eh? Ya, muy bien, chicos. Entonces, el vinagre es una mezcla. Por ahí vi, hijo, que me preguntaron acerca de la madera, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Me preguntaron acerca de la madera. La madera, así como las rocas, las piedras, son heterogéneos. ¿O alguna vez has visto cuando rompen las piedras y cada fragmento tiene un solo color? ¿O hay una zona más verde, más azul? Ya, entonces, ¿qué significa que tú puedas diferenciar colores? ¿Qué significa que tú puedas diferenciar componentes? Que es heterogénea. Y lo mismo pasa cuando le metes un corte a la madera, ¿sí o no? Observas tú ahí unas líneas un poquito más marrones, ¿no? Entonces, chicos, cuando tú puedas diferenciar a simple vista componentes,
eso es heterogéneo. Cuando tú sepas que tienes que agitar antes de usar, eso es homogéneo. Perdón, heterogéneo. Cuando tengas que agitar antes de usar, es heterogéneo. Ahora, por ahí me preguntan acerca de la leche. Estoy seguro que también por ahí me vas a preguntar la sangre. Me vas a preguntar acerca de la gelatina. Me vas a preguntar acerca de la mayonesa. No, me vas a preguntar acerca de los masmelos, el humo. ¿Tú sabes todo lo que yo te acabo de mencionar? Escucha de nuevo, hijo. Mayonesa, gelatina, masmelos, pasta dental, sangre, humo. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Todo eso se llama sistemas coloidales. Claro, todos esos son los coloides. ¿Y saben qué, chicos? Los coloides te pueden engañar. Por ejemplo, la leche, cuando te la toman, te la colocan en un vaso, ¿sí o no? Tú ves el vaso con leche y dices homogéneo. ¿Por qué? Porque yo lo veo todo blanquito, no es homogéneo. Parece ser homogéneo, pero no lo es. La sangre rojita, ¿no? Homogéneo, pero no lo es. ¿Tú has visto qué pasa cuando la sangre empieza a coagular? Cuando la sangre empieza a coagular, ¿qué hace, hijos? ¿Qué hacen? ¿Coagula todo completo o por zonas? Al igual que la leche que va formando la nata. Por zonas. Ahí te das cuenta que no hay uniformidad. Ahí te das cuenta que no hay uniformidad, hijos. ¿Ya? O sea, realmente es heterogéneo. ¿Ya? Todo lo que sea coloide, sí o sí, chicos, es heterogéneo. La leche, la pasta dental, la sangre, los humos. ¿Ya? Esas son clásicas. La gelatina, la mayonesa. Son heterogéneos. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Y como te decía, si las sustancias se unen de tal forma que sean dos o más, sin la necesidad o sin que alteren su identidad, lo que vas a obtener es una mezcla. ¿Ya, chicos? A ver, por acá. A ver, gente. La 1, ¿qué hice? Vamos a ver algunos problemitas, a ver acá. Me dijeron que en la 16, creo que por ahí era la pregunta. Ya, a ver. Esto toma acá. Que en la 16 y en la 22, ¿no? Tienen dudas. Ya, vamos a resolver esto, gente. En el laboratorio de química se encuentran los siguientes reactivos. Cinta de magnesio. Glucosa, agua oxigenada. ¡Ay, qué monstruo! Zinc en polvo. ¿Ya? Formol. Al respecto. Señores, señoritas, escúchenme. ¿Qué es lo que se tiene? Voy a apuntar por acá. Me están diciendo cinta de qué. De magnesio. ¿Qué más, chicos? Me están diciendo por acá. Glucosa. ¿Qué más? Agua oxigenada. ¿Está bien o no? Al 3% ¿en qué? De H2O2. ¿Cierto? Ahora, zinc en polvo. O me están diciendo zinc. Voy a ponerlo por acá. En polvo. ¿Qué más, gente? Formol. Me dicen al 40% en HCHO. Listo, gente. Determine el número de sustancias compuestas y mezclas relacionadas, respectivamente. Ñaños, ¿tú te acuerdas de ella? ¿Cómo se llama ella al toque? ¿Quién es ella? Claro. Hijos, si yo tomo una muestra de cualquiera de los 118 elementos, si yo tomo una muestra, por ejemplo, acá está el estaño. Si yo te digo, voy a tomar una muestra de estaño. Hijos, ¿qué cosa voy a encontrar aquí adentro? Si yo analizo esa muestra, ahí adentro solo debo encontrar átomos de estaño. Sería absurdo que yo encuentre acá adentro un átomo de oro. O sea, si yo tomo una muestra de cualquier elemento aquí, voy a encontrar siempre átomos de la misma clase. Por eso va a ser una sustancia simple. Escúchame bien, si yo tomo una muestra de cualquiera de lo que está aquí adentro, siempre va a ser sustancia simple, porque voy a encontrar átomos de la misma clase. Entonces, gente, ¿qué cosa es esto? Profe, eso tiene símbolo. ¿Qué cosa es esto? Eso tiene símbolo. Entonces, estas dos primeras muestras, hijo mío, estas dos primeras muestras, ¿qué cosa vienen a ser? Estas dos vienen a ser sustancias, sí, pero ¿de la forma qué? De la forma simple. Por favor, confírmame si se entiende. A ver, confirma si se entiende, hijo.
¿Está bien o no? Listo. Chicos, ¿y la glucosa qué cosa es? Oh, profe, la glucosa es algo que está formado ¿por quién? Por la combinación de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Ah, tiene fórmula, entonces ya te fregaste. ¿Qué cosa viene a hacer esto, chicos? Si posee fórmula, ¿qué cosa viene a hacer? Esto viene a ser un compuesto. ¿Hasta ahí vamos bien, gente, o no? Gente, y vamos al otro lado. ¿Qué cosa es el agua oxigenada? Oh, profe, me están diciendo al 3%. O sea, esto es composición variable, porque así como está al 3%, puede que esté en algún momento al 10%. Puede ser que esté al 50%. Hoy te cuento, cuando tú te vas al hospital y le dices a la señorita o al que te atiende en el tópico, me he hecho un corte, me he hecho ya, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Agarran un poquito de agua oxigenada con una gasita, ¿no? Y te comienzan a limpiar. Ya, pero ¿sabes qué pasa si esa agua oxigenada está más concentrada? Recibe el nombre de oxigenta. ¿Y dónde te aplican el oxigenta? Cuando te decoloras el cabello, cuando lo vas a cambiar de color. Cuando tú quieres copiar el look de Makanaki, ¿sí o no? La rareza, eres la realeza, ¿no? O de Faraón Love Chedime, ¿no? Duró 2 horas haciéndolo bien rico, ¿no? Entonces, muchachos, entonces, ¿ya? Quiere decir de que el agua oxigenada al 3%, o sea, tiene composición variable, hijo. Por lo tanto, eso es mezcla. Formol al 40% en él. O sea, esto puede estar a menos o más. Otra vez, composición variable, ¿sí o no? Por lo tanto, chicos, estas cositas que están acá, ¿qué cosa vienen a hacer? Vienen a ser composición que... Composición variable, o sea, estamos hablando de mezclas. Por lo tanto, gente, ¿cuál es la respuesta? Vamos, sin miedo, sin vergüenza. ¿La respuesta cuál es? Te están preguntando a ti, ¿cuál es el número de sustancias compuestas? Solo una. ¿Y cuántas mezclas son mencionadas? 1 y 2. Por lo tanto, ¿la clave cuál es, gente? La clave es la letra C. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, ¿se entendió o no se entendió, chicos? Ya está. Me preguntan acerca de la 19. Ya, muy bien. ¿Qué dice? La materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y guarda relación con la energía. Esta última se define como la capacidad de realizar trabajo. Te piden la incorrecta. Chicos, cuando tienen 5 alternativas, una pregunta con 5 alternativas, ¿qué hacen? Empiecen a analizar por la última. Es difícil que encuentres la clave en la primera. La última, la luz y el calor son manifestaciones de energía, ¿sí? La unidad del Sistema Internacional de Energía es la caloría, esa es la falsa. Hoy. La D es la respuesta, ¿sí o no? ¿Profesor, por qué, profesor? Cuando no esté especial hoy. La energía, ¿en qué se mide, chicos? Se mide en joule. Joule. Eso es según el sistema internacional, según el sistema internacional. Claro, chicos. Ya, falsaza. Muy bien. La 20, no, la 22 me dijeron, ¿no? Vamos, sin miedo. Sin miedo al éxito, al toque. ¿Dado?
Vamos a ver, ¿ya? Ah, Florazo dice, da compuesta y mezcla como heterogénea. ¡Oh, qué chévere, hijos! Mezcla heterogénea. ¿Qué hacemos, hijos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Vamos a leer con calma, con paciencia, con amor. Hidrógeno. Oye, ¿a eso lo encuentras en la tabla o no? Bueno, chicos. A eso lo encuentran en la tabla. Todos tienen clave, hijo. Todos tienen clave. A ver, vamos por acá. La relación me dice... A ver, la primera, ¿qué me dice? Hidrógeno. En la segunda, ¿qué cosa tengo yo? Gas natural. ¿Sí o no? Chicos, en la tercera, ¿qué cosa tengo? En la tercera tengo la sal común. Ya, en la cuarta, ¿qué cosa tengo? Arena. Y en la quinta, ¿qué cosa tengo, chicos? En la quinta. En la quinta tengo el bronce. Excelente. Señores, señoritas, ¿se acuerdan ustedes qué cosa es la sal común? Es el NaCl. Oh, profe, o sea, ¿de qué está hablando? De que esto que está acá y esto que está acá, esto es un elemento de la tabla periódica. O sea, esto es algo puro. Si yo hablo de sal común, hablo también de algo puro porque tiene fórmula, ¿sí o no? O sea, chicos, hay que recordar algo importante. Lo que está acá, ¿qué cosa es? Es sustancia. Sustancia simple o elemental. Lo que está acá, ¿qué cosa es? Es un compuesto. Ahora, ¿qué cosa es el gas natural, chicos? El gas natural, sí o sí, es una mezcla. Es una mezcla homogénea. Chicos, el bronce, ¿qué cosa viene a ser? El bronce también es una mezcla homogénea. ¿De qué está hecha? Porque eso sí tienes que acordarte, esa es clásica, ¿no? El bronce, chicos, el bronce, si tú tienes una muestra de bronce, tú no notas la diferencia, más mucha gente la confunde con cobre, nada más, ¿no? Pero en realidad es cobre y estaño y está bien distribuido. Ya, esa es una mezcla homogénea. El bronce, ¿qué cosa es, hijo mío? Es cobre y estaño. Oye, pero la arena, ¿qué cosa es, chicos? La arena. Porque puede haber diferentes tamaños de partículas. ¿Sí o no? Hay diferentes tamaños de partículas. La arena, así también muchas veces lo llaman hormigón. ¿Ya? Chicos, ¿qué cosa viene a ser? Es una mezcla, pero no necesariamente que homogénea, ¿no? Heterogénea. Entonces, chicos, ¿cuál es la respuesta? Te piden a ti una sustancia compuesta, solo hay uno, que viene a ser la 3, ¿y qué más? Y una mezcla heterogénea, que viene a ser la 4. Por lo tanto, ¿cuál es la clave, chicos? 3 y 4, la respuesta es la letra, duende, dedito, durito. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Facilito, ¿sí o no? A ver, al ojo, ya con esto acabamos, ¿eh? Vamos a ver lo otro.
casita. A ver. Gente, ¿qué nos dice? A ver. Estamos rodeados de diferentes tipos de materia. Oxígeno, aire, dióxido de carbono, que utiliza la planta para realizar la fotosíntesis. Ozuna, ¿sí o no? Vinagre o la chicha de jora. Chicha de jora, rico pe. A ver, muchachos, ¿qué más? Se mencionan tres sustancias, tres mezclas. El oxígeno, el aire y el ozono son sustancias. Solo la chicha de jora y el vinagre son mezcla falsa y... El vinagre mezcla homogénea. Así es. Listo, gente. Vamos a hacerlo. A ver, por acá. Rezo. Resolución. Estamos hablando de oxígeno, aire, dióxido de carbono. ¿Sí o no? Vinagre. Chicha de jora, y acá quien viene, ozono, ¿no? Muy bien. Señores, señoritas, ¿qué cosa es el oxígeno? O dos. ¿Qué cosa es el aire? El aire todo el mundo sabe que es una mezcla. ¿Sí o no? Ahora, pregunto, ¿por qué es mezcla? ¿Cómo te das cuenta que es mezcla? Ya. Muy bien, Ruth, muy bien. Excelente. Claro. Oye, gente, ¿ustedes creen que el aire en Huancayorc está tan contaminado como el aire acá? Acá en el centro de Lima. Entonces tiene composición variable. Entonces el aire es mezcla. ¿Está bien o no? El aire es una mezcla, ¿cierto? Ya está. Chicos, ¿después qué me dicen? Dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono tiene fórmula, composición definida. Ozuna. Oxígeno agrupado de 3 en 3. El vinagre. Uy, vinagre. Chicos, el vinagre. Vinagre es mezcla. Profe, la chicha jora también es mezcla. O por ejemplo, chicos. Cuando la chicha de jora se prepara, la primerita no está tan fermentada, la puedes tomar como refresco. ¿Pero qué pasa cuando ya se fermenta un poquito más? Claro, ya es licor, ¿sí o no? ¿Es cierto? Ahora, la chicha de jora, por ejemplo, en el norte no la preparan igual que en el Cusco, en Cusco, por ejemplo. Me parece que en Cusco o en algunas ciudades hasta la ponen frutada, ¿no? ¿Es cierto? Claro, de fresa también he visto. Ya está. Chicos, entonces tiene composición variable, güey. Y si tiene composición variable, entonces, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser una mezcla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Viene a ser una mezcla. Entonces, vamos a responder, hijos míos, ¿ya? Se mencionan tres sustancias y tres mezclas. Todo lo que está por acá, ñaños, todo esto, ¿qué cosa viene a ser? Todo esto, ¿qué cosa viene a ser? Vienen a ser sustancias. Todo esto vienen a ser sustancias. ¿Ya? ¿Qué sería cuánto? 1, 2, 3. Son tres sustancias. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Ya? Son tres sustancias. Y la que está por acá, ¿qué cosa vienen a ser? Mezclas. 1, 2, 3, mezcla. Por lo tanto, la primera es verdura. La segunda, el oxígeno, el aire y el ozono son sustancias. No seas especial, ¿no?
¿El aire qué cosa es, chicos? ¿El aire qué cosa es? El aire es una mezcla. Por eso esta proposición, ¿cómo es? Es falsaza. Solo la chichejora y el vinagre son mezclas. ¿Y el aire? ¿Y el aire? Acá dice solo. O sea, nadie más. O sea, acá dice solo. Ya fue, ve. Falsa. ¿Sí o no? El aire también es mezcla. Chiques, la última. El vinagre es una mezcla homogénea. El vinagre. Te comenté acerca del vinagre, ¿sí o no? A ver, Ximena me dice, profe, ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Qué, chicos? ¿Se me escucha mal? Muchachos, a ver, por favor, ¿se me escucha mal? Chicos, ¿se me escucha mal? A ver, por favor, confirmen. En mi caso se escucha fuerte y claro. Todos mis vecinos están escuchando la clase. ¡Hala! Ando con parlante escuchando. Ya, listo, chicos. A ver, vamos a continuar entonces. Toda mi familia lo escucha. ¿Desde dónde te conectas, Ariadna? Ariadna, ¿desde dónde te conectas? Ya se fue a dormir Ariadna, ya. ¿Vos, desde Chincha? Oh, Chincha, familia. A ver, muchachos. Acá estaba en modo intelectual, hijos, modo intelectual. ¿Ya? Chicos, ¿cómo me veo mejor? ¿Con lentes o sin lentes? ¿Con o sin? Sin lentes. Oh, qué buena, Carlos, ¿eh? Con cámara apagada es. Oh, qué bueno. Terrible, ¿eh? Ya, chao, cuídense. Chao, chao. Por culpa de ese mongolo acabamos la clase, ¿ya? Chao, chao, chao. Listo, listo. Qué bueno. Oh, gente, el vinagre, te comenté, ¿no? O sea, si tú vas a la cocina a prepararte tu, por ejemplo, lomito saltado, ¿no? Chicos, ¿qué va a pasar? Puedes encontrar vinagre blanco o vinagre tinto, ¿sí o no? O sea, es una mezcla. Ya, hasta vinagre bullí ahí, ¿sí o no? O sea, es una mezcla, hijo. Ya, es una mezcla. Entonces, muchachos, entonces, ya sabemos que es mezcla, ¿no? Porque su composición es variable. Hijo, pero tiene un solo aspecto. Tiene un solo aspecto. Entonces, muchachos, al tener un solo aspecto, ¿qué significa? De que sí es una mezcla homo, sí es una mezcla homogénea. O, gente, el vinagre, por si acaso, no es necesario, pero te lo voy a mencionar, es el ácido acético, ¿mezclado con quién? Con agua, por si acaso, ¿ya? No es necesario, pero te lo menciono, ¿ya? Para que puedan manejar mejor las claves. ¿Y la respuesta cuál sería? ¿Cuál sería entonces la respuesta, ñaños? La respuesta sería verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Sí o no? ¿La clave cuál es? ¿Cuál es la clave, chicos? Verdadero, falso, falso, verdadero. La clave es la letra. La clave es la letra C de cicleros. La clave es la letra C de sí. De cicleros. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Profe, la 17, por favor. Sí, no te preocupes. Después de las 2, ¿ya? Ya, vamos a hacer la 17, ya. Mi tocayo Guachano revisará la 17. Cada especial. Chicos, ¿quién les enseña física? Ah, o sea que ayer.
Allá, si me vieran. Sí, pues me estuvo llamando por el celular. Ven, abrázame frente a todos. Me dijo, oh, ¿qué tiene? Le digo, terrible. Sí, descarado. No, y te dice, se va a casar, dice, para disimular. Ah, su madre. Ya, muy bien, muchachos. Listo, listo. No, pero ya con papá biología hemos quedado ya. Vamos a ir a pedir ese matrimonio. Listo, muchachos. En un experimento de laboratorio se hace reaccionar óxido de zinc. A ver, chicos, por acá, ya para irnos, ¿eh? Hoy, ¿qué tiene? Gente, nos dicen que en un experimento de laboratorio se hace reaccionar óxido de zinc. Hoy, óxido de zinc. Con una solución acuosa. Hoy, profe, 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 me están diciendo solución acuosa. Y me están poniendo de H2SO4AC. O sea, ¿esto en realidad qué significa? Que tú tienes un recipiente y en ese recipiente, hijo mío, ¿qué has mezclado? En ese recipiente está tu agüita, ¿con quién? Está tu agüita con ácido sulfúrico. Profe, esto no es una fórmula, chicos, esto es una fórmula, sí, pero el AC ya laca. Profe, ¿cómo que ya laca? Ya la cambia, ¿sí o no? En su enunciado. ¿Por qué? Quiere decir, chicos, que está junto al agua. ¿Ya? Ojo ahí. Después dice que con lo que se genera productos como el sulfato de zinc y agua. Oh, qué chévere. Miren, yo lo voy a hacer mejor de esta forma, ¿ya? Vamos a borrar esto, ñaños. Vamos a borrar esto. Por acá vamos a tener al óxido de zinc y por acá vamos a tener a esto, chicos. Y acá vamos a tener el agua y además ¿qué? Además el ácido sulfúrico. Y luego de juntar esto, chicos, ¿qué cosa se obtiene? Luego de juntar esto, ¿qué cosa es lo que se obtiene? Te dice. Se obtiene sulfato de zinc, ya te hablan netamente del sulfato de zinc y además ¿de qué te hablan también? De agua. Gente, la pregunta es, ¿qué cosa viene a ser todo este sistema? Todo este sistema, ¿qué cosa viene a ser? Chicos, todo ese sistema es mezcla. Ácido sulfúrico acuoso, te dicen, ¿no? Todo esto, chicos, es una mezcla. ¿Ya? Y una mezcla de una distribución uniforme, o sea, es una mezcla homogénea. Profesor, ¿y esto que está aquí arriba o tiene fórmula? Es un compuesto, hijo. Profe, ¿y lo que se formó acá, qué cosa es? Esto que se formó, porque de él te hablan, no te hablan de todo el sistema, te hablan de esto y además de esto. ¿Ambos qué cosas son? Son sustancias compuestas, ambos son compuestos. Entonces, se mencionan dos sustancias y dos mezclas. Mentira, se habla solamente de una mezcla, la primera es falsa. ¿Ya? La primera es falsa. Se habla solamente una sola mezcla. Que en este caso, ¿quién viene a ser? El ácido sulfúrico A acuoso. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Captan la idea? ¿Se entiende o no se entiende? Bien, ¿no? La segunda es falsa, ¿por qué? Porque el agua no es un elemento. El agua está compuesto de hidrógeno y oxígeno. Falsa. La tercera. La solución acuosa de ácido sulfúrico es una mezcla homogénea. Claro, la solución acuosa es una mezcla homogénea. Chicos, ¿cuál es la respuesta entonces? Falso, falso, verdadero. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave? Falso, falso, verdadero. La clave es duro, 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 duro. Sí, muy bien, chicos. Entonces, vamos a grabar esto
y pasamos, gente, pasamos. No sé si se estará viendo lo que estoy compartiendo, creo que ya no. No, no. Ya, no hay problema. Entonces, muchachos, ahora, ahorra. Váyanse a la... ¿A dónde? A la parte 2, hijo. Vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Vamos a hablar acerca de los cambios en la materia, hijos. Eso es importante, ¿ya? Dame un segundito. Ya, dame un segundito y lo mandamos con todo, chicos, ¿eh? Un segundito, chicos, ya estoy ahí, estamos listos. Chicos, a ver, confirmen, por favor. Muy bien, chicos, comenzamos.
Ah, su Ávila, ¿qué fue? ¿Por qué, Mayra? ¿Por qué, Mayra? Se renegará. Ya, hija, no te preocupes. Te explico así un rapidín, un rapidín. ¿Te acuerdas cómo se llama ella, hija? Mayra, responde, ¿cómo se llama ese esquema? Se fue a dormir ya. Ya. Si yo tomo una muestra de cualquiera de los 108 elementos, por ejemplo, puedo tomar, digamos, una muestra de titanio. Y si yo le hago un zoom, ¿qué cosa voy a encontrar adentro? Adentro voy a encontrar solamente átomos de titanio. Profe, y si tomamos una muestra de oxígeno, el oxígeno, chicos, el oxígeno tú lo puedes almacenar como gas, pero el oxígeno en un balón, ¿ve? Pero el oxígeno existe agrupado de dos en dos. Entonces, yo puedo tomar una muestra de cualquiera de los elementos que están acá. Algunos de ellos se van a manifestar como átomos nada más, y algunos de ellos se manifiestan agrupados de dos en dos. O sea, moleculares. Eso es lo que te está diciendo. O sea, esa proposición sería verdadera. ¿Se entendió o no se entendió? No, la molécula es el agregado de dos átomos, ¿no? O sea, la unión de dos o más átomos que pueden ser del mismo elemento o de diferente elemento, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Muy bien, chicos, continuamos por acá con lo siguiente. Propiedades de la materia. Hijos, ¿qué cosa es una propiedad de la materia? Por ejemplo, chicos, yo he escuchado que muchos dicen que una propiedad es una característica y en realidad no es así. En realidad no es así, chicos. ¿Por qué? Pero Mayra, te acabo de demostrar eso. O sea, un elemento puede mostrarse a partir de moléculas. O sea, el oxígeno es un elemento. Ahora, por ahí me preguntarán, profesor, ¿y qué es un elemento? Porque hay gente que no sabe diferenciar un elemento con un átomo. O un elemento es una muestra que tú tomas, ¿ya? De una determinada forma de materia. O sea, tú encuentras una porción de materia y de ahí cuando tú la analizas vas a encontrar elementos. Pero un elemento, ¿qué cosa es? Es una muestra de materia donde todo lo que está dentro son átomos de la misma clase. ¿Y dónde los encuentras esos elementos? En la tabla periódica. Ya, ahora, ¿cómo se agrupan sus átomos? Ya algunos no se agrupan, existen solitos, otros existen agrupados de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8. Y a esas agrupaciones de átomos se llaman la molécula. ¿Ya? Ojo ahí. Chicos, primero, yo les hago una pregunta. Si alguien te llama y te dice, o sea, es que, no, por ejemplo, chicos, tu pedido, ¿no? Tu Rappi, ¿no? O sea, pedido tu almuerzo, ¿no? Delivery. Y agarra y dice, señor, no podemos dar con su dirección, pero acá estoy en tal calle. Y ya le dice, ya, espérame ahí. Yo llego y te dice, ¿sabe qué? Sí, señor, salga y usted me va a identificar porque tengo cabello negro. Oye, dime, ¿qué harías tú en ese caso? Si te dice, me vaya a reconocer porque tengo cabello negro. Dime, ¿será suficiente esa descripción para que podamos identificar a la persona? O sea, no, güey. Entonces, es característico que la gente tenga cabello oscuro, pero no quiere decir que eso sea suficiente para identificar a algo. Chicos, por eso es que una característica no llega al nivel de qué, de propiedad. O sea, una característica es una cosa y una propiedad es otra. Para que la característica llegue a ser propiedad, tiene que ser algo poderoso, o sea, debe tener algo más que una descripción.
debe tener la capacidad de poder identificar, ¿ya?, a la materia. O sea, las propiedades de la materia son cualidades, son atributos que nos permiten reconocer, clasificar, así como diferenciar a las diversas sustancias. Gente, propiedades físicas. ¿Qué cosa es una propiedad física? Una propiedad física es aquella que tú vas a determinar, una propiedad física es aquella que tú vas a determinar sin la necesidad de alterar la identidad de los cuerpos. Chicos, sin la necesidad de alterar la identidad de los cuerpos. Profe, no entiendo. Chicos, ¿ven ustedes aquí este polvito blanco? ¿Ves este polvito blanco, hijo? ¿Sí? Ya mira, te he hecho zoom. Profe. No, hijo, no. Eso es harina, nada más, tranquilo. Cálmate, hijo, cálmate. ¿Ya? Cálmate, saca la nariz de la pantalla, hijo. ¿Ya? Eso de ahí, chicos. ¿Ya? Eso que está aquí es un cuerpo que tú lo llevas a la balanza, lo posicionas, apuntas el registro marcado y luego te llevas ese polvito y la pregunta es, ¿alteró su identidad? ¿Alteró su identidad? O sea, ¿los materiales se transformaron en otro? Una vez que midiste la masa. No, entonces esa es una propiedad física. Una propiedad física se obtiene al determinar ya su valor sin la necesidad de alterar la identidad. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro hasta ahí? Por ejemplo, gente, el volumen. Esta es una roca de un material específico. Acá hay cierto volumen, 22 te dice, ¿no? La vas a hacer ingresar. ¿Y qué hace? Se desplaza el líquido. Pero ahora, ¿qué voy a tener? 26, ¿no? A mí lo que me interesa es esta diferencia, hijo. A mí lo que me interesa es esta diferencia. Esa diferencia, chicos, esa diferencia es importante. ¿Ya? Esa diferencia es importante, gente. ¿Por qué? Porque justamente sube debido a que la piedra ingresó. Entonces, chicos, medir el volumen que tiene esta piedra, que en este caso es 4 mililitros, no hace que la piedra deje de ser piedra, no hace que el agua deje de ser agua. O sea, chicos, ¿a qué me refiero? Que para medir, el volumen, yo no he necesitado alterar la identidad. Por lo tanto, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser una propiedad física, ¿de acuerdo? Chicos, acá tengo un vasito con agua, no sé, le meto el termómetro, registro el valor, me llevo el termómetro, y cuando me llevo el termómetro, lo que queda, ¿se transformó en otra cosa? ¿Sigue o no sigue siendo agua? Sigue siendo agua. Entonces, yo he medido la temperatura sin la necesidad de alterar la identidad del cuerpo. Por lo tanto, chicos, la temperatura es una propiedad física. Por ejemplo, la elasticidad. La elasticidad. Yo le coloco un peso aquí y lo suelto. Esto comienza a oscilar, ¿sí o no? Tú me vas a decir que esto tiene elasticidad. Pero por el hecho de que oscile, el material de ese oscilador se ha transformado en otro, alteró su identidad. ¿Ese material se alteró? No. Por lo tanto, la elasticidad, ¿qué tipo de propiedad es, hijo? Es una propiedad física. La conductividad eléctrica. Oye, ¿quién no ha visto esos patas que llevan al colegio siempre una regla de metal, no? Tú, humildemente, usando como regla el otro lapicero con el que no escribes, ¿sí o no? ¿No? O el lápiz, ¿no? ¿Cierto, chicos? Pero siempre hay ese pata que lleva su tajador de metal, su regla de metal, ¿sí o no? Lapiceros de muchos colores, etcétera, etcétera. Gente, el rico mirando al pobre. Claro, era el mismo que llevaba la escarapela de metal y que todos los días llevaba lonchera, ¿sí o no? Claro, gente. Muy bien. Y no invitaba el maldito ese, ¿no? Oh, pero había gente así, ¿eh? O sea, sabía que la gente no comía y llevaba su loncheraza y la sacaba todavía, ¿no? Ahora llevan su pancito en un tupper, ¿no? Sacan su tuppercito, ¿no? Llevan su plátano y para no pelarlo, con su cuchito de plástico y ¡pam! Lo pelan en rodajas, ¿no? ¡Ah, su madre! Ya está, el que llevaba su Matimix. Se lo decomisábamos, pero, ¿sí? Claro.
Yo le decía así, había un patita, oye, ¿vas a invitar o te quitamos y lo comemos nosotros nomás? No, 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 voy a invitar, voy a invitar. Ah, ya. Claro, ¿ya? Muy bien. Muchachos, chicos, tú agarras esa regla y conectas a la batería. El foquito va a encender, hijo. El foquito va a encender. Y cuando tú apagas todo, desarmas todo, te lleva a la regla. Dime, la regla alteró su identidad, el material de la regla alteró su identidad. No, ¿verdad? No, pues chicos, entonces, ¿qué tipo de propiedad es? Medir la conductividad eléctrica es una propiedad física. ¿Queda claro? Sí, ya está. Chicos, y así hay varios, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué estado está el agua? Líquido. El estado físico es una propiedad física, porque tú mirando nada más determinaste cuál era el estado. Al igual, la roca, ¿en qué estado está? Sólido. Pero con mirar, ¿altera la identidad de los cuerpos? No. Entonces, son propiedades que se obtienen sin alterar la identidad, o sea, son propiedades físicas. ¿Ya? El punto al cual el sólido se transforma en líquido, la dureza, o sea, la resistencia al rayado, el área. Hijos, ¿cómo miden el área de la pantalla? Agarras tu regla, largo, ancho, y lo multiplicas. ¿Sí o no? Pero por medir la longitud, de medir el área, en realidad se ve afectada la identidad. No, entonces, muchachos, son propiedades físicas. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, ¿la propiedad química cómo sería, hijo? Lo típico es que la propiedad química, ¿qué haga, gente? Claro, lo típico es que altere la identidad, ¿no es cierto? Esa es la idea. Lo típico es que altere la identidad. Por ejemplo, la corrosión, ¿qué va haciendo, chicos? Lo que va provocando es que el metal, lo que va provocando es que el metal se vaya deteriorando y vaya dando origen a una nueva sustancia que viene a ser la herrumbre, el óxido. ¿Ya? Ojo ahí. Chicos, la combustionabilidad o combustibilidad, claro, tienden a alterar la identidad, ¿no? Cuando combustiona, estos maderos se consumen y empiezan a formar otras sustancias. Cuando tú tengas evidencia de que se consume y empieza a dar origen a otras sustancias, sí o sí la propiedad es química. Chicos, con la combustibilidad, acá, ¿no? La fermentabilidad, la preparación de la famosa chicha de jora. Chicos, cuando ustedes, para que entiendas, ¿eh? Cuando tú agarras un racimo de uvas y te lo comes, o sea, todo ese juguito te da energía, ¿sí o no? Oh, pero si esa misma cantidad se fermenta y te la entregan como vino, te tomas toda esa cantidad de vino, chicos, al día siguiente, ¿cómo amanece tu cuerpo? O mucho tomado, la resaca, ¿sí o no? Claro, la resaca, ¿no? ¿Y por qué has tomado, hijo? Si tú no has ingresado, no, que estoy celebrando el ingreso de mi amigo, ¿no? O sea, la clásica, ¿ya? Muchachos, entonces, aquí tú te das cuenta que cuando te tomas el mismo volumen, pero del jugo de uva, te da energía, estás activo. Pero cuando te tomas el fermentado, que viene a ser el alcohol, ya te genera un montón de problemas en tu organismo, ¿no? Vive la famosa resaca. Claro, chicos. Entonces, la fermentabilidad implica que cuando tú verificas que se dio, es porque se ha dado origen a otras sustancias. Esa es una propiedad química. ¿Ya, chicos? La inflamabilidad. ¿No? ¿Tú cómo determinas que algo sea inflamable? Cuando tú lo sometes al fuego y rápidamente enciende. Pero al someterlo a fuego implica que va a alterar su identidad, pues, ¿sí o no? Entonces tú la determinas a partir de la transformación acá. Por lo tanto, chicos, es una propiedad química. Y acá podemos mencionar también a la combustionabilidad, la reductibilidad, la corrosión, inflamabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya, gente? Ahora, por acá, ¿qué es una propiedad extensiva? Ahora, es muy importante que ustedes aprendan lo que es una propiedad y lo que es un proceso, un cambio. No confundir. Una propiedad no quiere decir un cambio. Muchas veces sí, otras no. Porque un cambio es un proceso. ¿Ya? A ver, chicos, ¿qué cosas son las propiedades extensivas? Son aquellas, su nombre lo dice, va a depender de la extensión. O sea, va a depender de la cantidad de materia. Va a depender, muchachos, de la cantidad de materia analizada.
Chicos, les decía, las propiedades extensivas, ¿de quién van a depender? Van a depender de la cantidad de materia analizada. ¿Ya? Profesor, a mí me han dicho que son aquellas que dependen de la masa. Son aquellas que dependen de la masa. Primer ejemplo, masa. O sea, ¿por qué la masa es extensiva? Porque depende de la masa. Ay, especial. Chicos, ¿el nombre de dónde viene? El nombre viene de la extensión. Va a depender de la extensión de un cuerpo. Gente, por ejemplo, la masa. Cuando tú naciste, eras una adorable criatura. No tenías mucha extensión. Entonces, cuando subiste a la balanza, acumulaste una pequeña cantidad de masa. Pero ya después de varios años, ¿sí o no? Ahí está. Después de varios años, chicos, ¿qué va a pasar? Ya acumulas mayor cantidad de materia. Por lo tanto, te subes a la balanza y ahora la balanza te pide que por favor te bajes. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? Por lo tanto, la masa sí va a depender de la cantidad de materia que acumules. Es una propiedad extensiva. Chicos, el área. Si yo tengo esta pizarra por ser grande tiene un área. Pero si yo le corto un pedazo, me llevo un pedazo, ese pedazo va a tener menos cantidad de materia y esto va a tener también menor área. Entonces, el área depende de la cantidad de materia, ¿sí o no? Por lo tanto, chicos, es una propiedad extensiva. Señores, el volumen. Imagínate que tu amiga te ayuda a inflar globito. Entonces, a un globito le aplica una primera soplada. Poca cantidad de aire, poca cantidad de materia, poco volumen. Si le metes más sopladas, dos, tres, obviamente vas a tener mayor volumen. Es una propiedad que depende de la cantidad de materia. ¿Ya, chicos? Ahora, por acá. Los ejemplos clásicos. Si la masa depende de la cantidad de materia, el peso también, pues, ¿no? El volumen, el área que hemos visto, la inercia, la capacidad calorífica. Esto de acá es bacán. Chicos, si ustedes llegan a su casa ahorita y no hay nada, pero hay solamente huevitos, ¿qué haces? Uy, agua caliente y huevitos que se empiecen, el que empiece el proceso de cocción, ¿sí o no? Gente, si tú solamente vas a preparar dos huevos cocidos, dime, dos huevos cocidos, ¿se demorará lo mismo en preparar 50 huevos? No, pero ¿dónde se va a demorar más? ¿Dónde hay mayor cantidad de materia, sí o no? ¿Cierto o no cierto? Claro, muchachos. ¿No? Entonces, el tiempo de cocción de los alimentos sí va a depender de la cantidad de materia. ¿Ya? Así que, a recordar, chicos, si depende de la cantidad de materia, propiedad extensiva. Gente, ¿y la que no depende de la cantidad de materia, qué cosa es? A ver, chicos, ¿de qué color ven este trapito? ¿De qué color ven este trapito? Crema. ¿O qué tienes? ¿Cómo que crema? ¿O hay alguien que quiere morir? Amarillo, bacán. De repente tú en tu casa tienes un papel amarillo, ¿sí o no? Ya, chicos, el papel tiene una extensión. ¿Sí o no? Tiene una extensión. El papel amarillo tiene una extensión. Si tú rompes el papel amarillo, cada pedazo, ¿de qué color te queda? Cada pedazo, ¿de qué color te queda? Ya, entonces, el color depende de la cantidad de materia. Claro, es independiente de la cantidad de materia, ¿sí o no? Chévere, chicos. Entonces, aquellas que no dependen... aquellas que no dependen de la cantidad de materia analizada, a ellas, muchachos, nosotros, ¿cómo las vamos a llamar? Propiedades intensivas. Gente, por ejemplo acá, este cable... Todo el enrollado es rojo. Cuando sacas un pedazo, sigue siendo rojo y lo que queda también, ¿o no? ¿No es cierto? Claro, cuando tú, hijo, cuando tú tienes acá un montón de cable,
pero agarra, lo desenrolla, pa, te lo llevas un pedazo, lo que queda es rojo, lo que se va también. Chicos, la conductividad, tú puedes tener un cable de 5 metros y usarlo como extensión, pero después agarra y se voy a recortarlo. Uno de 2 metros y otro de 3 metros y tienes dos extensiones. Pero chicos, la conductividad sigue siendo la misma, o sea, no tiene por qué cambiar. ¿Ya? La conductividad, por ser el mismo material, sigue siendo la misma. Entonces, esta es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, chicos, ¿qué cosa es? Es una propiedad intensiva. ¿Queda claro seguido o no? Chicos, vamos a hacer que hierva. Si va a servir un poquito de agua y va a servir un pocotón de agua, la temperatura de ebullición es la misma. En ambos casos debe hervir a 100. Entonces, esto no depende de la cantidad de materia. El color de esta botella de litro con esta botella mediana es el mismo. ¿Sí o no? Es totalmente el mismo. No importa la cantidad de materia. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Es una propiedad intensiva. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y acá te menciono algunas, ¿no? El punto de fusión. ¿Qué significa punto de fusión, hijo mío? Claro, el punto de fusión es el punto en el cual hay transformación de sólido a líquido. Ocho chera. Si yo tengo en este recipiente, un cubito de hielo y acá también, chicos, acá no me importa que sea grande y acá es chiquito, para que al final, chicos, yo pueda tener la mayoría son propiedades intensivas, un ratito. Ya, chicos, les decía acá, si yo tengo acá un trozo chiquito, un trozo grande, no me importa, a 0 grados Celsius esto se derrite. Igual, esto a 0 grados Celsius se derrite. Por lo tanto, ¿qué tipo de propiedades son? Las que no dependen de qué tanta materia hay. Significa, chicos, significa que es una propiedad intensiva. Por ahí me estaban preguntando acerca de, a ver, la maleabilidad. Señores, ¿qué es maleabilidad para empezar? ¿Qué es maleabilidad? La capacidad de formar láminas. Si yo te doy 100 gramos de oro y en otro momento te doy 1 kilo de oro, tienes que golpearlo para formar láminas. Pero la resistencia es la misma, o sea, la capacidad para que se formen las láminas, ambas muestras la van a tener. ¿Traigo o no? ¿Me entienden, no, chicos? La capacidad para estirarse, ambas muestras la van a tener. Que una muestra resulte ser más grande que otra, eso no me importa. Esa es otra propiedad, la extensión, el área. Yo debo hablar de la capacidad que tienen para formar láminas. Una muestra chiquita, una muestra grande, igual tiene la misma capacidad, por ser el mismo elemento. Entonces, es una propiedad intensiva. ¿Me dejó entender o no, muchachos? Ya. Lo que pasa, chicos, es que acá estamos cayendo en el error de querer memorizar, ¿no? No, yo no quiero que memorices. Yo quiero que pienses. Por ejemplo, por ahí me dicen, ya, profe, y la presión de vapor. Tienes que pensar un poquito, hijos. Ya olvidarse de los métodos arcaicos donde te hacen memorizarte. No, no. Pensamos un poquito. Hijos, todos tienen esto, su celular, ¿sí o no? Dime, ¿qué presión está soportando el celular, la pantalla en este momento? ¿Qué presión está soportando la pantalla? El aire tiene sus componentes gaseosos que se mueven y van chocando acá. ¿Qué presión está soportando esta pantallita? Esto está soportando la presión de la atmósfera. Mi cuerpo, que obviamente tiene más masa que el celular, ¿qué presión está soportando ahorita? La de la atmósfera. La pared, chicos, todos contra la pared, contra el muro, ahí está. Chicos, aquí, ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿Qué presión está soportando, hijo? La atmosférica. Entonces, si no depende de la cantidad de materia, ¿qué tipo de propiedad es?
¿Ah? Es intensiva, ¿ve? Es intensiva. Claro, muchachos. Muy bien. Listo, gente. Ahora, observaciones. Y esto es lo que yo necesito que tú entiendas. Gente, la primera es poderosa. La primera es poderosa. Los valores que corresponden a una propiedad extensiva se caracterizan por ser aditivos. Los valores que corresponden a propiedades intensivas no se suman. Los que se suman son de las ex. Las intensivas no se suman. Profesor, no entiendo su especial. Mira. Mira, hijo. Esto que está acá es un recipiente con agua. Imagínense que el agua está heladita. O sea, acá, chicos, el agua está, por ejemplo, a 3 grados Celsius. Y acá también. Acá hay 40 mililitros, ¿sí o no? Ya, vamos a agregarle agua. Vamos a agregarle agua. De tal manera, chicos, que esto llegue a ¿cuánto? De tal manera que esto va a llegar, hijo mío. A 50 mililitros. La pregunta es, chicos, o sea, acá es fácil, ¿no? Yo aquí le voy a agregar 200 mililitros. No, ¿cuál 220? No, no es 20, ¿eh? Chicos, si acá hay 40 y yo le voy a agregar 20 mililitrazos, el agua, oh, el agua que ingresa, ya, está, el agua que ingresa, ¿qué hace? ¿Eleva el nivel o no? ¿Cierto? Profe, el agua que ingresa va a hacer que se eleve el nivel. Y por eso, chicos, yo voy a poder asegurar que el nuevo volumen sería, si acá hay 40 más los 20, 60 mililitros. O sea, ¿qué cosa viene a ser esta propiedad? El volumen. El volumen viene a ser aditivo. Se pueden sumar. Si había... Ay, espérate un ratito. Chicos, aquí. Si había 40 y ahora le agrego 20, un total de 60. O sea, el volumen va a depender... ¿Está bien o no? Va a depender de la cantidad de materia, ¿sí? Chicos, por eso es que se puede ir sumando. Todas las extensivas tienen propiedades, en este caso, chicos, ¿no? O valores aditivos. Profesor, no entiendo. Imagínate, hijito, que tú te vas a hacer una invasión al fondo de los cerros y vas a tener 100 metros cuadrados. Gente, pero un día agarra y dice, soy, mi vecino no se aparece. Mi vecino no viene. Ah, ya, pero vamos a acercar su terreno al vecino. 100 metros cuadrados más. ¿Cuánto sería el área total ahora? ¿Cuánto sería el área total? ¿No sería 200 o no? Ya ve. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una propiedad llamada área. Chicos, el área, por ser extensiva, puede sumar sus valores. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Queda claro o no? Ya, muy bien, chicos. Oye, pero ahora dime acá lo siguiente. Si esto está a 3 grados Celsius. Y esto también, esto, ¿a qué va a estar? ¿A 3 grados Celsius o no? No vas a decir, profe, 3 más 3, 6 grados Celsius. Oh, no sea gracioso. Tiene que estar a la misma temperatura. A la misma temperatura, ¿o no? Chicos, por lo tanto, acá yo tengo esta propiedad llamada temperatura, ¿no es cierto? Y dime, ¿cómo sería la temperatura? ¿Se puede sumar o no? No se puede sumar, ¿ve? No se puede sumar, por eso, ¿qué tipo de propiedad es, chicos? Por eso esto es una propiedad de qué tipo, gente. Es una propiedad
intensiva. En cambio, volumen, ¿qué tipo de propiedad es? Muy bien, gente. ¿Se entendió la idea o no se entendió la idea? Si puede sumar, es extensivo. Si no lo puede sumar, es intensivo. ¿Ya, chicos? Ojo ahí. Ahora, ¿qué más debe recordar? Esto es importante, hijos. Desde el punto de vista termodinámico, se cumple que si tú tienes una ex encima de la otra, profe, ¿qué? ¿Cómo es eso que una ex encima de la otra? Suena interesante. Me refiero, chicos, a que si tenemos la relación entre dos propiedades extensivas, chicos, ¿el resultado cuál es? ¿Cuál es el resultado? El resultado es una propiedad ¿de qué tipo? Es intensivo. Muy bien. Ya, es intensiva. Muy bien, chicos. Ya, profesor, no entiendo. Hace rato hablábamos justamente de quién. Hace rato hablábamos de la presión. ¿Sí o no? Chicos, la presión es fuerza entre área. Ya hemos visto que el área es extensiva. Ya hemos visto, o sabemos que la fuerza es extensiva. Profesor, ¿por qué la fuerza es extensiva? Hijo, para yo mover este mouse, aplico una fuerza pequeña. Para poder mover toda la carpeta, ¿sí o no? ¿Qué necesito? Más fuerza porque va a haber mayor cantidad de materia. O sea, la fuerza es extensiva. El área es extensiva. Conclusión, ¿cómo sería la presión? Intensiva. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Cuando tú tienes una ex encima de la otra, ¿qué cosa te da? Chicos, una ex encima de la otra, ¿qué nos da? ¿Cómo que placer? ¡No! Nos da, muchachos, una propiedad intensiva. Muy bien, nos da una propiedad intensiva. Por ejemplo, la fuerza, ¿no? Fuerza sobre área, presión. O la densidad, masa entre volumen. Estas dos, ¿qué tipo de propiedades son? Son propiedades, ¿ya? ¿No? En este caso, son propiedades intensivas. La presión como la densidad. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? Háblame. Ya te perdí, ¿no? Muchachos, por acá. Uy, voy a tener que borrar acá esto. Esa 4 es importante, ¿eh? Toda propiedad química, ¿qué cosa es? Es una propiedad intensiva de la materia. Toda propiedad química es una propiedad intensiva de la materia. Chicos, por ejemplo, si yo coloco acá en el agua un clavo chiquito y acá un clavo grande, con el tiempo empieza la transformación a generarse nuevas sustancias. O sea, ahí se manifiesta la corrosión. Chicos, ¿pero al agua le importa que el clavo sea chiquito o que el clavo sea grande? Pregunto, ¿al agua le importa si el clavo es chiquito o grande para ver si se oxida o no? No le importa, a ver, por eso es que acá igual va a haber óxido y acá también. Entonces, como no le importa qué tipo de propiedades, como no va a depender de la cantidad de materia, ¿qué tipo de propiedades, chicos, entonces? Viene a ser una propiedad intensiva. ¿Se entiende ahí, chicos? ¿Estamos bien, no? Ya está. Muchachos, cambios en la materia, los cambios. Dame un segundito, por favor, un segundito nada más, ¿eh?
Dije un momentito nomás. Hacen todo un escándalo. No, mejor que se vayan y que después vean la repetición, Yanina. Brian me dice, profe, ¿puede volver un poquito? No, hijo, yo no vuelvo para atrás, sino... No sé cómo ustedes que buscan a sus ex. No, nada para atrás, hijo, ¿ya? Muy bien, chicos. Listo. Cambios en la materia. Gente, ¿también le llaman transformación o no? Los cambios, ¿qué cosas son? Son procesos de transforma. Son procesos de transformación, hijo. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, solo por experimentación voy a prender mi cámara, ¿eh? Todos ustedes saben qué es esto, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Dorito, ¿sí o no? Ya. Hijo, acá tengo un dorito. ¿Ya? Muy bien, chicos. Tres doritos después. Oh, hijo, escúchame. Esto tiene un área. Esto tiene un área. ¿Sí o no? Tiene un área. Yo voy a someter a esto a un proceso de transformación. Claro, hijo. ¿Qué voy a hacer? Lo rompí. Le apliqué una fuerza y rompí. Ahora voy a desaparecer esta parte, ¿eh? Hijo, la pregunta es, ¿acabo de modificar el área o no? ¿Cierto? Acabo de modificar el área. Por lo tanto, el cambio que le acabo de hacer, ¿qué tipo de cambio es? Es un cambio físico. Es un cambio físico. Cuando tú afectas solamente el aspecto, pero no altera la identidad, es un cambio físico. ¿Ya? Por ejemplo, la trituración de este dorito. Tritúralo. Mejor acá. Chicos, la trituración del dorito, ¿qué cosa viene a ser? No, ¿por qué químico? No, es como que tú agarres una tiza y la golpees, la haces polvito. Sigue siendo tiza, ¿sí o no? Claro. Profe, pero usted ya se lo comió. Ah, esa es otra cosa. También es un cambio, pero ya no es un cambio físico. Porque acá se va a mezclar con mi saliva, se forma el bolo, interactúa con el jugo gástrico. Todo eso, la digestión, ¿qué cosa vendría a ser? Ya no es un cambio donde solamente cambie el aspecto o se modifique el aspecto. Ya es un cambio donde empieza a generarse nuevas sustancias, ¿sí o no? Obviamente no vamos a hablar del producto de la digestión. Pero ese tipo de cambio ya no sería físico. ¿Sería qué cosa? Sería un cambio químico. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Tengo hambre, dice Giovanna. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes hambre, hijita? Ese sonidito. ¿Sí o no? Ya está. Muy bien, chicos. Ahora, por acá. Gente, entonces, ¿qué cosa es un cambio físico? Es aquel donde se modifica alguna propiedad física. ¿De acuerdo? Y es muy común que esté asociado al cambio en el aspecto. Hijo, por acá, mira. ¿Qué pasa si tú tienes esta madera y le comienzas a hacer un aserrado? Si comienzas a serruchar, haces un aserrado, vas a seguir teniendo madera, solo que ahora en forma de qué? Solo que ahora la madera va a estar en forma de listones, ¿sí o no? Pero sigue siendo madera, hijo, por lo tanto, el cambio que tú le has hecho es un cambio de aspecto, ¿ya? Es un cambio físico. Mira, si yo tengo acá cubitos de hielo, ¿cierto? Chicos, y pasa el tiempo, le das calor, ya no va a ser mucho hielo, ahora va a haber más agua, pero ¿qué cosa sigue siendo? Sigue siendo agua, solamente cambió de aspecto. Por lo tanto, chicos, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un cambio físico. Gente, si tienes dos vasos, chocan muy fuerte, se rompen. Y al final, ¿qué cosa tengo? Voy a seguir teniendo vidrio, solo que en trozos. Entonces, ese es un cambio físico, donde no hay alteración de la identidad. Cambia el aspecto, sí, pero sigue siendo la misma muestra. ¿De acuerdo? La misma identidad. Chicos, y acá podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Si tú tienes un alambre y lo enrollas, sigue siendo el mismo material. La humectación de una toalla, se moja la toalla, la cuelga, sigue siendo la misma toalla. Cortas el papel, sigue siendo papel, solamente cambió el aspecto.
laminado de un metal, o sea, lo golpeas y forma la lámina, pero sigue siendo el mismo metal. Entonces, cuando tú determinas que no altera la identidad esa transformación, se le llama cambio físico. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro hasta ahí o no? ¿Queda claro hasta ahí o no? ¿Se entendió, verdad? Ya está, chicos. Muy bien. Listo, gente. Continuamos entonces. Continuamos. Pues no voy a pensar que uno está comiendo acá. No, chicos, porque de repente ustedes están diciendo, no, el profesor está comiendo acá, ¿no? No, y la verdad que yo no como, chicos. Yo no como, yo no tomo acá en clase, ¿no? Por favor, ¿cómo va a decir eso? Oye, y ahora, no todos están comentando. ¿Y sabes por qué no todos están comentando? Porque están así, algunos, con su plato y el tenedor, ¿no? ¿Y qué vas a dejar tu tallarín que te está manchando? ¿Ah? ¿No? Claro. Yo no. Otros están con su sopita ahí soplando, ¿no? ¿No? Claro, claro, claro. Ya está. Oh, chicos, ahora, ¿pero qué cosa es el cambio químico? ¿Qué cosa es el cambio químico? El cambio químico, chicos, acá sí hablamos de transformación de una o más sustancias. Gente, por ejemplo acá, si tú tienes unos leños, ¿no? Unos leños, cuando te has ido a acampar de repente, ¿qué haces? Enciendes los leños y el leño se empieza a consumir. Y cuando se consume, empieza a formar, ¿qué cosa? Sustancias gaseosas de olor característico, ¿sí o no? Y con suerte te va dejando ceniza. O hijos, ¿alguna vez ustedes han prendido un palito de fósforo? ¿Te acuerdas de esa situación donde tu mamá te dice, ¿sabes qué? Tienes que prender la cocina y tienes que ayudarme preparando el arroz o calentando la comida, que llegamos listo a comer y nos vamos. Y solo había un palito de fósforo. Y te temblaba la mano, cruzaba mucho aire. Y no, era el último, hijo. Entonces, ¿qué sucede? Prendes el palito, ¿no? Prendes el palito, haces así, ¿no? Tu cabañita para acumular el oxígeno. ¿Y qué cosa observas en el palito? Que la llama va consumiendo, acuérdate esa frase, consumiendo el palito, y tanto así que te podías quemar, ¿o no? Gente, pero a medida que se va consumiendo, se va formando yin y se va liberando humito, ¿sí o no? Chicos, esta frase lo es todo. Esta frase lo es todo. Consumo y formación. Cuando tú detectes que en un proceso hay consumo y formación de sustancias, se consume sustancias y se forman nuevas sustancias, sí o sí el cambio es químico. ¿Ya? Sí o sí el cambio es químico. Por ejemplo, chicos, la combustión de la gasolina. Los que manejan carro, tienen carro en su casa, ¿no? Saben que hay un tablero donde está el volante, hay un tablero, ¿no? Y acá hay un marcador de gasolina. Antiguamente era así, una aguja en el full, pero ahora como son digitales, ahora son barritas, ¿no? Son barritas que van apareciendo, desapareciendo. Gente, cuando tú vas al grifo y le dices al grifero, o sea, es que lléname el tanque, esta agujita se pone al full. Pero cuando tú recorres varios kilómetros con tu vehículo, por el tubo de escape se va liberando óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, partículas totalmente suspendidas. Chicos, entonces, ¿qué sucede? Esta agujita que estaba acá, aquí, ya no está ahí, ahora está bajando, está bajando, está bajando. Esta es la evidencia de que hay consumo y esta es la evidencia de que hay formación. Profe, pero lo que se forma no es gasolina, no, hijo. Si fuese gasolina, la gente lo recupera y lo vuelve a usar. Ya no es gasolina, son sustancias con otras propiedades. ¿Me dejo entender o no? Por lo tanto, chicos, por lo tanto, ¿qué cosa viene a ser la combustión de la gasolina? La combustión de la gasolina viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser un cambio químico. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¡Háblame! ¡Háblame, háblame, háblame! Porque me como mis doritos.
Chicos, ¿se escuchó el coronavirus? ¿Se escuchó o no? ¿Sí? Porque ay, oh, no, me acerqué al micrófono de ella. Hasta cuando trago, ojalá. Ya no hago los problemas ya. Ya no ya, por faltosa, ya no ya. Ya no hago los problemas ya. Ya no ya. Justo se ve la luz a las 12 en punto, ¿ya? Muy bien. Chicos, entonces, la combustión de la madera es un cambio químico, ¿ya? Por ejemplo, chicos, acá, la putrefacción de los alimentos. Claro, hijo, mira, mira. Tú ves toda esta zona, ves toda esta zona. Antes esto, ¿qué cosa era? La cáscara y el jugo. Pero ahora se consumió esto y me da otra sustancia, la parte malograda. ¿Sí o no? Entonces, chicos, acá hubo transformación. Se consumió esto y se formó esto. La putrefacción de los alimentos viene a ser, ¿qué cosa? Un cambio químico. La corrosión del metal. Cuando algo se corroe, el metal se hace más delgadito, ¿sí o no? Se va deteriorando. ¿Pero qué cosa se va formando? Esta masa oscura, color ladrillo, ¿sí o no? Eso viene a ser, muchachos, eso viene a ser la evidencia de que se forma una nueva sustancia. Esto es un cambio químico. Quemar una tela. Profe, ¿cómo es eso de quemar una tela? Chicos, por ejemplo, alguien agarre y me dice, profe, ¿sabes qué? Vamos a quemar esa cosa que no sirve. Digamos, por ejemplo, chicos, no sé, pero alguien está caminando por ahí y se encuentra una camiseta. Quéme esa porquería, hijo. Claro, quéme esa cochinada, hijo. ¿No? ¿Qué vas a hacer acá? Métele fuego. ¿No? Y como es tan barata esa camiseta, oh, se enciende rápido. Se enciende rápido, hijo. Se enciende rápido esa camiseta, hijo. ¿Ya? Claro, chicos, se enciende rápido, bueno. ¿Ya? Se enciende rápido. ¿Y qué va a suceder? O por ahí que se liberan algunas sustancias tóxicas, ¿sí o no? Esto se empieza a consumir, ¿no? ¡Ah! Gente, y con suerte te va dejando cenizas. Con suerte te va dejando cenizas, ¿o no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, se consume el material de la tela y te comienza a formar otras sustancias. ¿Está bien o no? Profe, quemar un papel sería químico, pero cortar el papel sería físico. Claro, porque sigues teniendo papel, pero picado, ¿no? Cuando lo cortas. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿Ya? La digestión, ¿no? Lo procesas para que haya digestión, ¿no? Entonces se consume el alimento, el intestino delgado absorbe los nutrientes y ya, pues, no hablemos del producto, pero ya te imaginas. La fotosíntesis transforma, consume materia inorgánica para generar materia orgánica, ¿sí o no? Claro, chicos, a través de la luz, ¿no? Neutralización de la acidez estomacal. ¿Quién no tiene a veces la acidez estomacal? Por ejemplo, cuando no comes a tus horas. Profe, ¿está hablando de nosotros? También. Cuando no comas a tus horas, ya sientes la acidez estomacal. ¡Ah, mi gastritis! ¿Sí o no? ¿Qué haces? Para neutralizar ese ácido, ¿qué haces, hijo? ¿Qué se hace para neutralizar el ácido? Tomas, claro, algunos toman agua con la finalidad de diluirlo, o si no, tomas tu antiácido, tu famoso Milanta. ¿Cierto o no es cierto? Chicos, y ahí lo neutralizas. Desapareces el exceso de ácido y sientes algo de frescura, ¿o no? Se consume y da origen a una nueva sustancia, pues, ¿no? Claro, el bismutol, ¿no es cierto? Claro, sí o sí. Listo, chicos, así de fácil. Y acá tienes tú algunos cambios clásicos, ¿no? Por ejemplo, la cocción del huevo. Profe, la cocción del huevo es físico, porque el huevo se hace durito. O, hijos, ¿ustedes creen que es cierto eso? ¿Ah? Yo te hago una pregunta. Hijo, te hago una pregunta. ¿Cómo te gusta el huevo? ¿Frito a la inglesa o frito total, frito completo? Oh, tranquilo, Robinson. ¿Bien frito o a la inglesa? Chicos, o sea, la inglesa quiere decir cuando no te reventaron la yema, ¿sí o no? Entonces, el saborcito de la yema con el pan, o sea, es rico, hijo, es rico, ¿no? Pero hay gente a la que no le gusta, es más, la yema no reventada le cae mal, ¿no? ¿Por qué, chicos?
¿Qué significa que tenga sabor diferente? Me pongo como pato, dice, ¿no? ¿Qué significa, gente, que tenga sabor diferente, efectos diferentes en tu cuerpo? Que cuando está crudo, los componentes son distintos a cuando está cocido, o cocinado en este caso, ¿no? ¿Ya? Claro, muchachos. Entonces, la cocción de los alimentos definitivamente, chicos, es un proceso químico, ¿ya? Porque hay transformación de las sustancias, sí o sí. Oh, profe, pero solamente se puso duro. ¿Y no te parece raro que calentando se haya puesto duro, cuando normalmente algo, para que se solidifique, debe enfriarse? Claro, o sea que por ese lado no era el análisis. ¿Se entiende la idea o no, gente? ¿Mm? Sí, ¿verdad? Ya está, chicos. Excelente, entonces. ¿Ya? Excelente. Recién me doy cuenta de eso. Ah, ¿ya ves? Muy bien. Chicos, a ver, hagamos esta pregunta número uno. O vamos al fondo. Vámonos al fondo, ¿ya? A ver, hijos, esto que está acá, me gusta esta pregunta, la 9. Vamos, vamos, la 9. ¿Qué dice la 9? Durante una práctica de laboratorio, un estudiante realiza las siguientes acciones. Vamos, rapidito, 30 segundos. No, ¿cuál 30? 10 segundos, rápido. Dame la clave. A ver, chicos. Gente. Encender un cerillo, ya sabemos, pero, o sea, encender un fósforo. ¿Se va a consumir o no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, chicos, por acá, vamos a ver por acá. A ver, dame un segundo para cuadrarlo y abajo. Aquí. Encender el cerillo. Ya. ¿Qué más me dice? Uy, qué chévere. Trituración. Trituración. ¿Sí o no? Gente, yo voy a colocar lo que significa cada uno. ¿Qué significa la A? Encender un cerillo. Significa combustión, ¿o no? Del cerillo o de la madera, ¿no? Ya, chicos, la B, triturar es simplemente disminuir el tamaño, pulverizarlo, ¿sí o no? La C, combustión del azufre, chicos, ya está ya, otra vez combustión. ¿Sí o no? La D, los gases obtenidos en C, o sea, obtenidos en la combustión, se combinan. ¡Oh, qué chévere, profe! Esto que está acá es una reacción. Hay reactividad, hay combinación. Lo que se obtiene en la combustión, que es CO2 más agua, me están dando el ácido carbónico. Se están juntando BH2CO3. Eso es reactividad, ¿ya? Y la E disuelve hidróxido en agua. Eso es mezcla. Formación de mezclas. No. La formación de mezclas no altera la identidad. Chicos, por lo tanto, ¿qué cosa es esto? Esto que está acá. Esto que está acá, hijo mío, esto que está acá, ¿qué cosa viene a ser? Estos simplemente vienen a tener cambios de aspecto, cambio físico. En cambio, lo que está acá, muchachones, ¿qué cosa viene a ser? Lo que está acá, ¿qué cosa viene a ser? ¿Cambios de qué tipo? Cambios químicos. Por lo tanto, gente, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Hola, Manuelito. ¿Qué tal? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Sería 3 y 2, ¿sí o no? La clave es la letra D. ¿Ven o no, gente? ¿Queda claro? Ya, un par más. Ya, chicos, al toque. Al toque. La 11, nos vamos. De ahí te voy a pasar las claves. Ten fe. Puede ser en octubre, noviembre, por ahí. ¿Ya? A ver, gente, ¿qué dice acá? Capacidad de formar hilos. Uy, profe, eso es ductibilidad.
profesor, no lo voy a estirar. Claro, sigue siendo qué cosa. Sigue siendo el mismo material, ¿eh? Eso es físico. Combinarse con oxígeno, allá, eso ya es otra cosa. Combinarse con oxígeno es oxidabilidad. Dar origen a otras sustancias. Esa es una propiedad química. Gente, ocupar un espacio determinado. Ocupar un espacio determinado, ¿qué cosa es? Es tener una extensión y observar que alguien ocupa ese espacio o algo. Es algo físico, nada más, gente. O, profe, combinarse con el ácido. Chico, ya se acabó ya. Esto es tener capacidad de reacción. Esto es reactividad. Eso es transformación. Eso es químico. Entonces, ¿cuál es la respuesta, gente? Nos vamos, se acabó. Al toque, chicos, ¿cuál es la respuesta? Sería físico, químico, físico, químico. Por lo tanto, la clave, ¿cuál es, señores? ¿Cuál es la clave, chicos? No, sino que fue a almorzar. ¿Cuál es la clave, chicos? La clave es la letra D, ¿sí o no? Listo, muchachos, se acabó. Oye, anda, anda a tu mesa, todos te están esperando para almorzar, hijo. Se entrega mañana. Se entrega, van a comer su caldo de gallina, vaya. Con tu mamá te que te llamo para tu pescado frito, hijo. Ya. Están que se roban tu ceviche. Tu papá la huancaína cada vez tiene menos crema. Ya. Listo, chicos. Vamos. Cuídense un montón. Gracias, Miss. Chao, chicos. Le mando las claves, ¿ya? Le mando las claves. Listo, listo. Chao, chao, chicos. Saludos de su bandita. Ah, ya. Listo, listo. Chao, chicos.